más fácil explicarlo con las etapas. Hay tres etapas principales, ¿no? Que es la rehabilitación, no, la recuperación, que es cuando llegan los huérfanos, rehabilitación, cuando estamos ayudándoles, no enseñándoles, sino ayudándoles a acordarse de todo el comportamiento típico de chimpancé, y luego ya la reproducción. Entonces vamos etapa por etapa. Primero, estas fotos son horrorosas, pero es la realidad. Mirad este de aquí, esta mirada perdida, este es mambo. Llegan así, y lo peor de todo, que quieres abrazarlos, quieres darle cariño, pero es que te odian, porque es el hombre, somos nosotros, los seres humanos, que hemos hecho esto de ellos. Estos chimpancés estaban en la selva tranquilos con su madre, con sus otros amigos chimpancés, y ha llegado un cazador furtivo, un humano, ha disparado a la madre, le ha separado de ellos pues, el bebé, y están sufriendo y nos odian. Entonces, no es simplemente recuperarlos físicamente, sino el daño psicológico que tienen es enorme. Y luego el daño psicológico y el daño, bueno, como podéis ver, este es Mila, este es un chimpancé que siempre tenemos que ver si tienen como heridas o si tienen heridas de balas, porque Mila llegó con una bala en la cabeza. O sea, no sé si es una está intracraneal completamente. Y claro, estaba a nivel motor, estaba completamente alterado, no podía comer, no podía casi ni respirar, y costó mucho sacarlo adelante. Y la veía que sufría día a día, pero la conseguimos salvar. Era un sufrimiento constante. En este caso, Mila al final nos adoraba, porque se daba cuenta que cuando no podía respirar, le dábamos oxígeno y podía, por lo menos, seguir en este mundo. Y es impresionante cómo lucha, ¿no?, por sobrevivir. Entonces, en cuanto llegan, primero es el primer cuidado de saber sacarlos de ese momento crítico, que suelen ser una semana, a veces dos meses, y luego hacer la cuarentena, y mirar los parásitos que tienen, si tienen problemas de hematológicos, si tienen, tenemos que hacer todas esas pruebas porque están en cuarentena. Lo que no podemos hacer es que llega un chimpancé huérfano, a lo mejor del norte de Congo, que hay ébola, y lo vamos a poner con los otros chimpancés para que se mueran todos los chimpancés de ébola. No es el caso, no suelen llegar chimpancés con ébola, pero a lo que me refiero son enfermedades que pueden tener. Hay que tener mucho cuidado de diagnosticarlas a tiempo. Y luego, aparte de hacer el correcto diagnóstico veterinario, la psicología, ¿no? Cómo llegar a cómo devolverles ese cariño que han perdido, ese odio que nos tiene, pues ahora tenemos que volvernos como sus madres adoptivas. Y para eso tenemos cuidadoras que son congoleñas y que son muy cariñosas con los chimpancés y están con ellos de día y de noche, duermen con ellos, lo organizamos de manera que trabajen algunas por la noche, porque el problema es que el chimpancé por la noche tiene miedo. Tienen miedo y entonces se ponen a gritar porque tienen miedo, y si notan que alguien está al lado, que simplemente es calma, es un poco como un niño, ¿no? Nota que tiene su madre al lado, ya se calma, y ese chimpancé que lo has tenido con una cuidadora día y noche, va a tener más seguridad en él mismo. Y cuando crezca, será el dominante del grupo. Es increíble. Y lo que yo he notado es que los chimpancés, que, porque antes no se hacía así, antes se metían, llegaba el día con una cuidadora y por la noche en un box y se cierra. Lloraban y luego ya se paran de llorar. Pero los chimpancés luego empiezan con estereotipias, que son movimientos así, que es como, digamos que es como un trauma, ¿no?, que les ha quedado. Después que ya tienen su madre adoptiva, que están muy contentos, hay que presentarlos a otros chimpancés. Es un momento también terrible para ellos, porque ya tenían su mamá y ahora tienen que compartirla con más chimpancés. Por eso, si intentamos que su madre adoptiva esté con ellos todo el periodo en el que son pequeños, los introducimos cuando ya están sanitariamente aptos, los introducimos con otros bebés chimpancés y poco a poco ya terminan cogiendo los otros chimpancés como sus colegas que les ayudan en caso de que tienen miedo. O sea que, y terminan cogiendo una unión tan grande que les va a durar toda la vida. Pues estos son casos, por ejemplo, de chimpancés que llegan, como Kudia, que es Simbana, que llegan en condiciones terribles y que poco a poco los hemos sacado de esa situación y a los pocos meses cambian, parece un ser completamente distinto. Una vez que han pasado esa etapa primera en la que han llegado, los hemos recuperado, la hemos integrado con otros chimpancés, pues ya pasan a la etapa que son jovencitos, son como entre 5 a 10 años,
Bueno, si esto lo oye alguien que trabaja en un zoo, un chimpancé de 10 años en un zoo, no, están a distancia, no os puedes tocar, pero es otro tipo, es distinto aquí. Aquí tenemos las selvas, son sitios más abiertos, podemos estar en contacto con ellos porque nos conocen desde que somos pequeñitos, no hay el peligro que pueden ser con chimpancés en cautividad en estos países. Bueno, el hecho es que los llevamos todos los días a la selva, van con sus cuidadores, van todos juntos, es como el cole por la mañana. Se levantan, se toman la leche y ala, al cole. Cuando esta es la operación salida, ¿no?, de cada mañana. Tiene que haber más cuidadores cuando salen porque algunos no quieren ir al cole de la selva y se esconden. Pero además se esconden en herramientas muy finas. Se esconden así, solamente los ojos. Si no le ves los ojos, no los ves. Judia, que sí que estás ahí. ¡Ay! Muevo un poquito el ojo para ver si se tapa el otro ojo. Bueno, venga, vamos con todos. Y ya al final vas tirando porque les viene bien ir a la selva. Y al final es solamente al principio. Y además yo creo que lo hacen un poco para jugar, ¿no? Porque algunos se esconden y luego cuando ven que su grupo se va, empiezan a llorar. ¡Aaah! Y se van con los otros. Y entonces esta es un poco la recuperación. ¿Qué pasa? Que cuando hacen esto son un poco brutos. También porque son todos de la misma edad. En libertad tienen a las madres. Y cada bebé tiene a su madre que controla, no te subas ahí. ¡Eh! Y le hacen los sonidos necesarios para que no hagan locuras. ¿Qué pasa? Que aquí tantos chimpancés hay cuidadores, pero los cuidadores no se pueden subir al árbol para decir que no te subas ahí. ¿Qué pasa? Que a veces se te caen y te llegan fracturas. Y pues bueno, pues para arreglárselas aquí para arreglar esta fractura y otra vez a la selva. La cosa es que los chimpancés pequeñitos van creciendo y se convierten en esto, que esto no es un gorila, es un chimpancé. Este es yo. Es más alto que yo. Pesa 75 kilos y es un monstruo, es enorme, enorme. Claro, con él no puedes ir a la selva así de la mano. Yo tiene que estar en el vallado este que habían construido, en el vallado exterior, con el pastor eléctrico, y van todos los días a la selva, pero como yo, hay 90 y tantos más. ¿Qué pasa? Cuando estos bicharracos están todos juntos y se enfadan, pues también hay peleas. Y son bastante agresivas cuando se pelean. Los dientes son bastante potentes. Y claro, cuando se ponen, ahí tenemos que estar también para los veterinarios. Operación veterinaria, a curarles cuando les hacen heridas. Aparte de eso, cuando estás trabajando en estos países, como en Congo, y trabajas con grandes simios, pues siempre te llama el vecino que trabaja con gorilas. Oye, mira, que tengo que mover aquí unos gorilas. ¿Te vienes a echarnos una mano? Estos son los gorilas de la fundación del, ¿cómo es?, John Eskina Foundation, que es es una organización que hace la introducción de gorilas. Entonces, a veces nos ayudamos entre nosotros. Como somos pocos, pues por lo menos echar una mano. Este es este lo íbamos a reintroducir, este es el grande. El pequeñito de ahí es un gorila salvaje. Ese me habían llamado porque habían capturado un gorila salvaje. Bueno, no habían capturado, eran unos niños de un pueblo que vieron un gorila atrapado en un cable y llamaron a la policía local. Entonces llamaron a la policía y la policía, bueno, a los guardabosques, ¿no? Los guardabosques vieron el gorila y tal, y luego los padres se enfadaron con los niños porque habían avisado, bueno, un lío tremendo, ¿no?, en el pueblo ese. Pero fuimos a coger el gorila y entonces le tuvimos que amputar algunas partes de la mano y luego lo reducimos muy rápido para no afectarlo. Y esto es la foto está aquí a la derecha, es justamente ahora en Zambia, que hemos hecho una actividad con veterinarios de todo el mundo, han venido a formarse con aspectos de veterinaria de chimpancés. Y luego la reproducción, como comentaba. Yo creo que he hecho una parte de la diapositiva un poco lo mismo, para que os quedéis con la idea de la reintroducción, reintroducción, reintroducción. Pues la reintroducción que intentamos hacer, bueno, esta es la parte de las islas, ¿no? Lo que comentaba antes, las islas están... Es que no hay luz aquí, entonces tampoco puedo señalarlo. El punto rojo es el centro de recuperación, el de rehabilitación Chimpunga. Y la extensión hicimos hasta arriba y cogimos las tres islas que están ahí y es donde estamos llevando los chimpancés. Son islas donde hay un lago dentro, donde hay animales salvajes, hay monos, hay antílopes y sitatungas que son muy grandes. Hace 3 años había unos elefantes que se metieron ahí. Menos mal que se fueron porque los elefantes destrozan todo. Y ahora tenemos a los chimpancés. Y no hay chimpancés salvajes, entonces no tienen el peligro de que sean atacados por los otros.
Entonces, claro, eso, cuando, bueno, acabáis de ver el vídeo, cuando vamos a meterlos, los llevamos en estas cajas, tenemos que dormirlos para meterlos en las cajas. Es que una vez habíamos llevado unos mandriles en estas cajas a una zona perdida por ahí y me preguntó uno del pueblo, yo lo que no entiendo, ¿cómo habéis hecho para meter el mandril dentro de esa caja? Es un mandril muy grande. Normalmente para meterlos en las cajas se anestesian. Se meten dentro, se despiertan y luego ya nadie se abre la puerta y es muy bonito. Realmente es muy bonito. Esa es mi chica, esa es la mala, es la que está atacando los cerebros. Y luego la reintroducción. Vale, ahora venimos aquí, yo quiero hacer una reintroducción. Muy bien, pues lo mismo, no hay problema. Y te dicen, vale, pues además en Congo el ministerio está muy por la labor, ¿no? Te dicen, genial, genial, donde quieras. Vale, donde quieras. Esto es Congo. ¿Por dónde empezamos? Pues a ver, norte, sur, esto, o sea, ¿cómo se empieza esto de buscar un sitio para la reintroducción? Lo que hicimos fue ir descartando zonas, ¿no? Primero tenemos que buscar un sitio que sea una zona protegida. Las cositas verdes, ¿cómo es lo que está con el halo rosa? Que no tengo para señalar, pero bueno. Las cosas verdes son reservas. Las reservas del norte hay ébola. Entonces, un poco mejor nos vamos un poco más al sur. Y nosotros estamos en Tonoar, aquí en la esquina de abajo. Lo que hicimos fue primero intentar hacer estudios en la zona de Puyu, que es la zona que nosotros estamos aquí. Pues hemos intentado coger las reservas de la zona. Está Chimpunga, Dimónica y Concuati, tres reservas. Entonces dijimos, vale, tenemos tres reservas, pero además de las reservas tenemos en Concuati dos zonas posibles de reproducción. Y seleccionamos así las zonas, empezamos haciendo el estudio en Chimpunga. Pero no era posible reproducir ahí porque había una población humana muy cercana, entonces imposible. Luego seguimos en Dimónica. A todo esto, bueno, para ir de un lado a otro no es como coger aquí la M30. Son carreteras que nadie ha pasado por ahí desde hace años. Y claro, hay veces que tienes que atravesar un lago porque es que lo que hacemos son transectos, ahora lo veréis como lo hacemos los estudios. Tienes que subir montañas, bajar montañas, un montonazo de cosas en la espalda. Y con machetes, así cortando pues lo típico de las películas, así. Y lo peor es cuando se te queda trancado el coche, y claro, aquí no es que llames a la grúa, es como, ¿y cómo saco el coche de aquí? Y aquí es que lo que hacen es, se ponen con palas y luego te levantan el coche. Es una cosa que yo, de verdad, está ahí atrancado el coche, y se ponen, vienen los del pueblo, venga, te ayudamos, y empiezan, ta, 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 y te lo cambian de sitio. Yo no sé. No sé, pero el hecho es que te vas con las palitas estas, te las pones en el techo y ¡hala! A la selva. Y así poco a poco pues hemos encontrado, lo que se hace son transectos. En las zonas que elegimos, hacemos transectos de 1 km, separados 3 km cada uno. Y entonces si hay biólogos aquí saben cómo es esto. Es un estudio de densidades, ¿no? Lo que se hace es contar los números de nidos. Los chimpancés duermen en nidos. Esto es un nido de chimpancé. Entonces cuentas la cantidad de nidos, si también encuentras heces de chimpancés y también si encuentras cartuchos de humanos. Porque así ves el impacto, o sea, la densidad de chimpancés y también la presencia humana. Entonces tienes que medirlo, a qué distancia encuentras el nido y con el GPS y tal, para que al final tener tus estadísticas. Es un trabajo bastante difícil, sobre todo en esta zona, que claro, desde aquí un mapa es muy fácil, pero cuando entras aquí, esas montañas eran enormes. Para andar 500 metros es que horrible, horroroso. Se tardaba un montón. Y el hecho es que encontramos la zona ideal, que era en Concuati. Una de las zonas elegidas. En Concuati habíamos hecho dos estudios. Una de las zonas fue la que encontramos que es apta para la reproducción. Pues esto es un ejemplo de los resultados que tenemos, ¿no?